Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Queridos amigos de América y del mundo, muy buenos días. Hoy es miércoles 27 de febrero del 2019. Es Día de la Independencia Dominicana. Saludo a todos. Nueva York amanece con un nuevo defensor del pueblo en la persona de Jumaane Williams de Brooklyn, quien se lleva con un 30% el escaño y debe ser juramentado a más tardar en la mañana de hoy, si es que no se toma una decisión de espera hasta noviembre, porque debe renunciar a su condición de concejal del estado de Nueva York por Brooklyn. Pero hay un nuevo defensor, un hombre con mucha capacidad, con mucho talento, un gran trabajador comunitario de la comunidad afroamericana, pero de eso hablaremos un poco más adelante, de los pros y los contras, del trabajo que ustedes y nosotros hicimos como equipo en solo 5 días, de los 325 votos que le aportamos como equipo a la causa de Idanis, y de la ingratitud de los dominicanos, que el fanatismo pudo más que la razón. Buenos días, David. Gracias por estar ahí. Sí, buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Buenos días a todos los dominicanos. Felicidades al pueblo dominicano en su día de independencia nacional. Un día como hoy, en el 1844, 27 de febrero del 1844, se pronuncia todo un conglomerado nacional, dando como resultado la nueva República Dominicana, bajo el liderazgo de Duarte, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Mella. Y bueno, Ramón Matías Mella. Es decir, que hoy es un día de fiesta en la República Dominicana. Tenemos, Bolívar, varias. Antes de que dé el reporte tuyo, déjame saludar a los muchachos para que entremos en materia. Tengo aquí en línea Alberto Guzmán. Buenos días a Marini Santos. Gracias, Juana Tejada, que también está ahí. Buenos días a Mayra Rosado. Jackie Luna, buenos días, feliz día de nuestra independencia, muchas gracias. Buenos días a Paula Delgado Martínez. Buenos días a Jackie Luna, Jacqueline Gaviria. Gracias a Milenita Altagracia Ruiz por acompañarnos. Buenos días a Vega Teddy Nicauli, Paula Delgado Martínez con la mejor actitud. Buenos días. Buenos días y feliz día de la independencia dominicana. Gisela Sánchez Ovalles, buenos días. Ángela La Felicidad García, Ángel Grullón, buenos días. Buenos días a Janet Trujillo. Buenos días también a Elizabeth Figueroa, Alba Álvarez, Katia de Luna, Elizabeth, Mari Polanco. Gracias. Buenos días a todos. Ahora sí, David, adelante con tu informe. Sí, ya próximamente, en minutos, se reúne la Asamblea Nacional, donde el presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, dará a conocer en detalle la memoria del año que termina de transcurrir, 2018. Ahí rendirá cuenta con relación a los hechos que durante todo ese año se ejecutaron en la República Dominicana. El presidente hoy rendirá cuenta, hablará de supuestamente sobre el avance de la economía nacional, del flujo del turismo, las llamadas visitas sorpresa, el sistema de auxilio 911. Pero eso no tiene varios años ya. El 911 no tiene varios años ya instalado. Bueno, pero tiene. Hoy bueno, sí, el informe del trabajo, sí, tiene razón. El informe del trabajo, sí, tiene razón. Sí, el informe del año pasado, con relación a. Tuve un lapso ahí. Entonces,
ese será un discurso, Bolívar, que se fundamentará posiblemente en lo que él llama la masificación de obras realizadas por el gobierno central. En lo que el hacha va y viene y se van recibiendo en la explanada próximo al edificio, el majestuoso edificio del Congreso Nacional, los visitantes del sector diplomático acreditado en el país, así como funcionarios de primer y segundo orden, militares, etcétera, etcétera, se le impide a la gente común del pueblo, al pueblo a pie, que se aproximen al teatro de los hechos que se están dando por allí. Se ha impedido también vociglería con relación a la reelección y a esos actos políticos, porque no quieren que se rompa el protocolo, el llamado protocolo. Bueno, entre lo que en base a las pretensiones del mantenimiento del protocolo, fue roto, porque una serie de discusiones entre el periodista Milton Pineda del grupo Sol y la señora Consuelo de Pradel se originó y base a la problemática venezolana. La señora Consuelo de Pradel aprovechó la presencia del embajador venezolano que representa los intereses del chavismo en República Dominicana. Hey. Y cuando trató de abordarlo de manera compulsiva, fue interrumpido entonces ella por Milton Pineda, quien dijo que él apoyaba al gobierno de Chávez, al gobierno de Maduro, mientras que Consuelo de Pradel, de una manera un poco desordenada, vociferó que estaba como eso, y que los venezolanos son unos cobardes que no han podido enfrentar con las armas en la mano. Bueno, ese tipo de discusiones. Retórica, una retórica manida. Entre los periodos. Sí, sí. Entonces eso originó una especie de como de un show. De problema entre los mismos comunicadores. Un show. Lo que aprovechó el embajador y salió con una salida muy diplomática diciendo que David, deténlo ahí, déjame ver qué está hablando el presidente del Senado ahora, dame un segundo. Y demás miembros, okay. Honorable señora defensora del pueblo, doctora Zoila Martínez Guante. No, él está hablando, porque estoy mirando la señal de color visión y quiero también formar parte de la transmisión de nosotros. Él está saludando, Pared Pérez está saludando a los invitados. Sigue hablando ahí. Se armó el bochinche entonces, bueno, y el embajador entonces, le sacó el cuerpo. Ese embajador aprovechó esa situación de encaloramiento que había entre Milton Pineda y la señora Consuelo de Pradel, cada cual defendiendo una posición diferente con relación a la problemática venezolana. El embajador entonces penetró a la asamblea y no dio ningún tipo de declaración. Claro. Quien dio declaraciones fue el embajador de China Popular, quien dice que la República China se siente completamente complacida y celebra esa gran amistad diplomática, comercial y hasta política con el gobierno dominicano. Este día celebra en grande el pueblo chino a través de él las relaciones que hay entre las dos. Y formales. Por otra parte, siguen llegando algunas personalidades del mundo diplomático y de los políticos que apoyan al presidente Danilo Medina. Marcadamente constitucional. Entendemos, Bolívar, que hoy será un día muy importante para la República. Lo constituye el hecho de que un día como el de hoy y anualmente tendrá que dar a conocer las cámaras congresuales que integran el poder legislativo de la nación. Los logros que ha hecho a favor de todo el país. Desde mi punto de vista he entendido que más de 160.000 empleos sí se han creado en la República Dominicana, pero de una manera informal. Según el cual
en su mayoría es de subsistencia. De forma ordinaria, de ahí febrero, el bono luz, el bono gas, un bono de 800 pesos para una facturita en un supermercado X. Allá ante movimiento, allá ante movimiento. El segundo de estos trascendentes. Sí, en fin, es una especie como de un poquito de oxígeno a la inmensa mayoría de un pueblo pobre, desamparado y sin un criterio propio de un país que aspira enrumbarse por el desarrollo. Entonces, los empresarios, por otra parte, los empresarios dominicanos, lo único que han hecho en estos gobiernos del PLD no es aprovecharse de la mano de obra barata que genera la presencia de los haitianos. Claro, y entonces, claro, ahí se ve el gran crecimiento desde el punto de vista económico, pero con una mano de obra barata, sin seguridad social para esos haitianos, lo nombran ahora, bueno, y eso es más de lo mismo. Ahí nosotros vamos a variar. Aquí tenemos, ustedes están escuchando en el fondo a Pared Pérez, lo quité para no interrumpir. Aquí hace una hora hay una reunión en las Naciones Unidas discutiendo el asunto de Venezuela. Cuando se presentó aquí en la ONU el canciller venezolano Arreaza, 20 delegaciones diplomáticas abandonaron la sala del Consejo de la Unión. Eso sí fue lo último. Hay un video, pero yo no lo he podido trabajar, el video que me mandaron, porque el video me llega con la información precisamente cuando ya yo estaba en la línea, pero se nota cuando se paran y se retiran de la plenaria y dejan a este señor hablando solo prácticamente, aunque habían 60 embajadores. La nota que me enviaron de Naciones Unidas de prensa dice: la acción fue coordinada previamente por los países del Grupo de Lima, que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hasta la realización de elecciones. La acción fue secundada por la Unión Europea, que en lugar de abandonar la sala, optó por rebajar el nivel de su representación diplomática durante la intervención de Arreaza. Ellos, los europeos, una parte se retiró y otra parte se quedó. Eso pasó hace una hora, porque están discutiendo hoy precisamente aquí en la ONU el problema de Venezuela. Hay problemas también con la amenaza de Nicolás Maduro, de que seguido pise territorio venezolano Guaidó desde Colombia, va a ser hecho preso. Ya hay amenaza. Yo anoche presenté, mucha gente aún no lo ha visto, presenté documentos de los tickets de avión de los hijos de Diosdado Cabello, que salieron de Venezuela a Cuba, de Cuba a Rusia y de Rusia a Beijing. Los muchachos de Eco News Agency y de FIPE lograron copias del boarding pack que se usó para que los hijos de Diosdado Cabello salieran hacia la China con nombres falsos. No nombres falsos, usaron los segundos nombres y el segundo apellido. Usaron el segundo nombre de ellos y el apellido de su mamá. Y logramos inclusive el número de vuelo y todo. Déjame ver si yo consigo esa información para darle a ustedes un dato más exacto de lo que estoy hablando. No tengo el material en la mano ahora, pero esa información yo la di anoche, y hace un ratito me dieron una información que los hijos del general Benavides, que es de los hombres más terribles que tiene Venezuela en este momento, habrían salido hoy también hacia Beijing. El vuelo que saca a los hijos de Diosdado Cabello, que usaron nombre, el nombre que usaron fue Desiree Contreras y Tito Contreras. Se usaron esos dos nombres en el vuelo número, en un Airbus industrial A332 Jet, por Aeroflot. El vuelo es sub
0151 con duración de 11 horas y 25 minutos. Ese vuelo salió de La Habana a Moscú. Salió el viernes 22 y llegaron a Moscú en un vuelo doméstico el sábado 23. Ese es el vuelo que sale desde La Habana. Ahora vamos a buscar el vuelo que sale desde Moscú. Ese vuelo de Moscú con Desiré y con Tito, los hijos de Diosdado, sale también por Aeroflot. Es el vuelo número 0200 con el avión Airbus Industrial A333Y. Salió de Moscú, del aeropuerto Sheremet de Rusia, hacia el aeropuerto de Beijing en China el sábado a las 11:45 y regresó y llegó a Beijing por la terminal 2 el domingo 24 a las 12:30 hora de China. Esos datos los recibimos nosotros ayer y lo hicimos público anoche. Ayer no le di salida porque, aunque en la mañana habíamos hablado de eso, yo le había dicho a ustedes que lo iba a publicar, pero se me complicó la mañana con el caso de Idanis y tuve que dejarlo para en la noche. Sin embargo, hace un ratito recibí sí la información de que el general Benavides habría sacado a los hijos de él el 21 de febrero. La nota que me envían dice, dos de los hijos de Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, quien habría sido el encargado de conducir la represión durante la protesta de 2017 en Venezuela, habrían salido del país el jueves 21 de febrero. Aparentemente, me dice la persona que me manda la información, según la fuente que tengo, esto habrían abordado el vuelo 386 de Air Francia con rumbo a China. A este señor, al papá de estos muchachos, se le acusa de haber matado a 30 personas dentro de Venezuela. Yo le contesto al informante que me mandó, le digo, trata de enviarme la mayor cantidad de información y si puede conseguirlo por impact, mejor para poderlo compartir con la gente. O sea, ese es el último informe que ha llegado de Venezuela a la mesa de redacción de nosotros aquí en Eco News Agency. Hay otro lío también con el director de prensa de Venezuela, Jorge Rodríguez, porque mientras él desmiente la quema de que los vehículos que quemaron la semana pasada no tenían ningún tipo de ayuda humanitaria. Hay uno de adentro de Venezuela que parece que es una figura que le está demostrando lo contrario. Así anda la situación por ese lado. Pero lo de Venezuela, tengo un par de informaciones que podría compartirlo con ustedes también para que ustedes tengan una mejor orientación en lo que el hacha va y viene. No sé si tú tienes algo más que opinar sobre eso. No, sobre la situación venezolana ya definitivamente acaba de decir los últimos datos en lo cual se desenvuelve la vida política en ese país, y más la decisión que han asumido los aliados de sacar parte de ese personal que está prácticamente señalado por los actos delincuenciales y políticos y criminales que en los últimos días se han ejecutado en ese país. Muy bien, yo anoche con muchas precisiones. Yo anoche hice público también, porque me llegó la información de fuente confiable del plano extranjero, que miembros del Hezbollah, y presento fotos incluso, estarían ya en territorio de América Latina, Venezuela y otros países, que se cree también está la República Dominicana. En la nota que yo doy, digo, Cuba y Rusia dicen que Estados Unidos preparan una invasión contra Venezuela. Este país está lleno, Venezuela, de terroristas de medio mundo
y otros están apostados en países afines a Maduro en América Latina, esperando órdenes para entrar. Por eso el mensaje subliminal del vestuario de grupos terroristas en algunos líderes venezolanos del gobierno. Presento foto y presento un video de la vicepresidenta de Venezuela usando el mismo estilo de bufanda de la gente del Hezbollah. Más adelante digo, los cubanos, los rusos, Irán y Hezbollah están ya en Venezuela. La fuente que me da la información dice, la embajada de Venezuela en Damasco mantiene una red que produce y distribuye auténticos pasaportes venezolanos que fueron suministrados a los terroristas para ocultar sus identidades. Esa es una información que se procesó anoche y que ya está. Ustedes pueden verla en la página, van a ver la foto, van a ver el video y van a ver el vestuario de Maduro, de Alzaimi y de este señor José Vicente Rangel, más la actual vicepresidenta, apellido Rodríguez, con el mismo vestuario de la gente de Hezbollah. Observen en el video las señales que ella hace con la mano, que son señales subliminales. O sea, lo que se está esperando es que los americanos entren, y ahí se proceda entonces a dar la orden para que los terroristas que están en el Caribe y están dentro de Venezuela accionen los ataques contra objetivos norteamericanos en cualquier parte donde ellos se encuentren, de igual manera de objetivos ingleses, que son las partes que se van a usar. No sé qué tú tienes que decir, tengo a Danilo Medina en la línea, me gustaría escuchar cualquier comentario para entonces darle paso a ver lo que está diciendo el presidente dominicano. Adelante, David. Sí, no, con relación a la a dominicana, tú sabes que todo se centrará en el discurso del licenciado Danilo Medina. Sí, ya está hablando. Y vamos a ver, qué dice el presidente con relación a la situación dominicana en estos momentos. Adelante, Bolívar. Vamos a escuchar entonces parte del discurso de Danilo. No se retiren, volvemos enseguida. Señores ministros y demás funcionarios del gobierno, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Galé Moussa Adalá Bader, nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático acreditado en el país. Honorables miembros del cuerpo diplomático y consular acreditados en la República Dominicana. Honorables miembros de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno de la República Dominicana. Autoridades civiles y militares, distinguidos invitados especiales, distinguidos miembros de la prensa, señoras y señores, pueblo dominicano, me encuentro nuevamente con todos ustedes en esta fecha en que, gracias al esfuerzo y la visión de nuestros padres fundadores, podemos erguir la cabeza y decir con orgullo: tenemos patria. Por 175 años tenemos una patria que nos une, que nos abraza y que nos acoge a todos y todas por igual. Una patria que recoge nuestra esencia, que nos da un lenguaje común con el que sonreír y una tierra fértil en la que crecer. Tenemos patrias gracias a la visión de unos pocos pioneros y al empuje de millones que los siguieron en sus sueños de libertad y de independencia. Tenemos patria gracias al esfuerzo de los que defendieron esa conquista cada vez que estuvo en peligro contra viento y marea y supieron engrandecerla con principios, con valores y con identidad. Tenemos patria gracias a todo lo que se fue tejiendo después, década tras década, venciendo tiranías, asumiendo nuevas conquistas y libertades y derechos. Nosotros cosechamos la siembra de todos ellos y tenemos ahora la gran responsabilidad de seguir sembrando para dejar a nuestros hijos y nietos una patria aún más fuerte y más próspera. Hoy es mi responsabilidad rendir cuenta ante este Congreso de la República de todo lo realizado durante el año 2018.
Sin embargo, esas realizaciones, que son muchas, no son mérito de unos pocos, son el triunfo de todos y de todas. En los últimos años hemos logrado sacar a más de 1,5 millones de personas de la pobreza, hacer descender la criminalidad, generar más empleos que nunca y extender los servicios públicos en cobertura y en calidad. Todo al mismo tiempo. Es una gran victoria del pueblo dominicano. Es un triunfo de todos y de todas. Que nuestro país sea una vez más el que más ha crecido en América Latina y el Caribe. Es un gran triunfo de todos y de todas que la pobreza y la desigualdad sigan reduciéndose año tras año y que nuestra clase media continúe creciendo. Es un triunfo de todos y de todas que seamos el primer destino turístico de Centroamérica y el Caribe y que recibiéramos el año pasado 7,6 millones de visitantes. Es un triunfo de todas y de todas que hayamos creado alrededor de 770 mil empleos en 6 años. Es una victoria para todos y todas que nuestro campo siga creciendo y produzca ya más del 85% de los alimentos que consume el país. Es una victoria para todos y para todas que nuestras exportaciones sigan aumentando y llevando los productos hechos o producidos en la República Dominicana a más de 100 países reconocidos en el mundo. Es una conquista para todos y todas que nuestro país tenga en marcha el programa de reforestación más ambicioso de toda la región. Y es también una conquista que nos estemos preparando para el futuro desde hoy, Danilo Medina, con la participación de todos. Nada más hay que buscar el discurso del año pasado, es el mismo discurso con una pincelada y muchas babosadas. O sea, no vamos a perder el tiempo en eso. En lo que sacamos a Danilo del aire, ya veremos el discurso de Danilo en YouTube más tarde. Vamos a cerrar aquí para seguir nosotros. Vamos al primer resumen de noticias que nos envían los compañeros periodistas de otros países. Estados Unidos ha pedido a los pilotos que vuelan hacia o sobre Venezuela tener precaución debido a los disturbios civiles. La Administración Federal de Aviación, FAA, dijo que no hay evidencias que indiquen que militares venezolanos vayan a derribar aviones civiles, pero que podrían ocurrir errores. Advirtió que algunos de los misiles antiaéreos personales de las fuerzas militares podrían caer en manos de grupos que podrían tener diferentes intenciones y poco entrenamiento. La FAA emitió la advertencia el día viernes, exhortando a los pilotos a tener cuidado cuando vuelen a menos de 7.925 metros de altura sobre Venezuela. Y el gobierno de Rusia cree que Estados Unidos está preparando una intervención militar, aseguró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, según reportó la agencia local de noticias RIA. Patrushev fue citado también por la agencia Interfax, señalando que Rusia accedió a una propuesta de Washington para celebrar consultas sobre Venezuela, un estrecho aliado de Moscú, aunque Estados Unidos la ha aplazado repetidas veces con pretextos inventados. La sencilla razón es que precisamente Rusia está pensando que Estados Unidos prepara una intervención militar. En una sencilla casa, en una calle llena de baches de la localidad de Cúcuta, en la agitada frontera entre Venezuela y Colombia, se ha convertido en un refugio para quienes se acaban de quedar sin hogar. 40 soldados venezolanos que abandonaron sus puestos y huyeron para salvar sus vidas. Los jóvenes soldados de la Guardia Nacional duermen en finas colchonetas sobre el piso. Varios chalecos antibalas descansan a lo largo de una pared en una de las habitaciones. En un balcón, las botas que se mojaron cruzando el enlodado río Táchira se secan al sol. Ya estaba cansado de que el pueblo me vea como uno más de ellos, dijo el sargento Jorge Torres, refiriéndose al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se reúna para discutir la situación en Venezuela,
según dijeron diplomáticos, después de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro bloqueara el fin de semana el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Estados Unidos ha estado presionando al Consejo de 15 miembros para que formalmente exija elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela con observadores internacionales. Esta es una medida que llevó a Rusia a proponer un proyecto de resolución diferente. El mundo cada segundo peor. Aparte del lío que tenemos de este lado del mundo, hoy no fue ayer realmente que comenzó otro lío, pero esta vez entre la India y el Pakistán. India atacó territorio pakistaní por un conflicto que ya desató dos guerras. La información que se tiene es que el bombardeo ocurrió en la Cachemira. Fue represalia al atentado del 14 de febrero en la misma región. Dice que aviones del ejército indio bombardearon territorio pakistaní en represalia al atentado del 14 de febrero en la región de Cachemira, que causó 44 muertos en las fuerzas de seguridad india en el más grave incidente de este tipo desde la guerra que enfrentó a las dos potencias nucleares en 1971. El bombardeo ocurrió en la Cachemira bajo control de Pakistán. Fue un ataque preventivo contra posiciones del supuesto grupo terrorista Jaish-e-Mohammed, informó en rueda de prensa el secretario de Exterior de la India, Vijay Kesha Gokhale. En esta operación fueron eliminados un importante número de terroristas del Jaish, entrenadores, comandantes de alto rango y grupos de yihadistas que estaban siendo adiestrados para cometer ataques, explicó el funcionario citado por la agencia de noticias EFE. Gokhale, que se limitó a leer un comunicado sin responder a preguntas de la prensa, aseguró que el bombardeo fue llevado a cabo tras recibir fidedigna información de inteligencia que señalaba que el Jaish estaba planeando otros ataques terroristas suicidas en varias partes del país y los Fidayin, guerrilleros yihadistas, estaban siendo entrenados con ese propósito. Ante el peligro inminente, un ataque preventivo era imperativo, aseveró. Esa es la última noticia sobre lo que está aconteciendo en la India, que ya se suma a la cantidad de información que nosotros estamos manejando también de este lado. Eso es lo que tiene que ver con la India y esa parte. ¿Alguna información al respecto, algún dato, David, o alguna opinión? Sí, recuérdate, Bolívar, que Cachemira es una región que siempre la India lo ha aspirado a recuperarlo, porque eso pertenecía a la India. Y entonces todo el conflicto viene precisamente por ese territorio. Es un problema de territorial, pero ahí se liga entonces y se mezcla el aspecto político y el aspecto también de la geopolítica, de ellos mantener una geopolítica en toda esa zona. La India ha pretendido siempre tomar por la fuerza a Cachemira. Sí. Allí Cachemira pertenece ahora en la actualidad a Pakistán, pero es una especie de territorio que le ha cedido el Pakistán a un sinnúmero de personas de esa secta y de tribus de origen árabe también que se entrenan y se ha demostrado a través del tiempo que en ese territorio muchos de los terroristas que han operado en otras latitudes han surgido de ahí. Es una especie de una situación muy conflictiva, sí, donde los pakistaníes siempre han jugado un papel mantilloso, como decimos aquí en Dominicana, ajá, de media tinta. Muchas veces tú lo ves que se inclinan hacia el poderío ruso y otras veces están en un coqueteo permanente con los Estados Unidos. Mantequilla. Entonces, ahí en Cachemira se refleja entonces todo ese tipo de contradicciones desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la geopolítica de esa región, donde la India quiere recuperar ese territorio para fines de seguridad nacional, para fines de la preservación de ellos, tener la paz y la tranquilidad en esa parte tan importante entre el Pakistán y la India. Y ahí, bien, es que tú ves ese constante terrorismo que se da entre las partes, tanto de parte de la India como de parte del Pakistán, pero todo es disputándose a Cachemira.
Bien. Bien, gracias a Soraya Almanzar por estar ahí. Buenos días a Jay Bautista. Gracias a Dominicanos de Montreal. Buenos días, Andrea Almonte. Buenos días, Luis Díaz, César Núñez, a Wilda Basilis. Bendiciones y buenos días. Buenos días, Paula Delgado, Ramiro Guzmán, Héctor Luis Almanzar, Lourdes de la Cruz, Pilar Santos, Ketty de Champs. Gracias por acompañarnos, Ramiro Guzmán Senior, Maricefa Reyes, Gabriela Estrella, Sofía Céspede. Gracias a Oscar Díaz Mireles, Katia Rousseau, Alberto Guzmán. Gracias a Gladiris Rivas. Alberto dice, hoy será anunciada la reelección de Danilo Medina. Estén atentos para eso. Se difundió la noticia de la desaparición de niños como una manera de desviar la atención. Teresa López, gracias por estar ahí. A Juan Valcácer, gracias, gracias. Buenos días a todos. Bien, ayer fueron las elecciones acá en Nueva York. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Para escoger el defensor del pueblo y el ganador fue el afroamericano Jumanit Williams, que gana la contienda pírrica porque apenas fueron 450 mil personas a votar en las elecciones de ayer. La nota que tenemos es que tras una acalorada campaña en la que 17 candidatos se pelearon uno de los roles públicos con mayor fuerza para llegar a las altas esferas políticas de Nueva York, Jumanit Williams, concejal de Brooklyn, se coronó en la noche de este martes como ganador de las elecciones para ser el nuevo defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York. Con más del 30% de los votos, Williams, representante del Distrito 45 en el Consejo Municipal, logró la mayoría de votos en una carrera en la que los partidos políticos pasaron a un segundo plano. Sin embargo, hay que apuntalar que los republicanos enviaron un mensaje claro a la política local, poniendo al concejal de Queens, Eddie Ulrich, representante del Distrito 32, en un segundo lugar en los resultados, una situación que sorprendió a muchos, debido en parte a ser el único conservador en la contienda en una ciudad claramente demócrata. Entre tanto, Melissa Mark Viverito, una de los tres hispanos que competían en la contienda, quedó en tercer lugar. Una jornada lenta. La ventolera de los últimos días en la Gran Manzana se tomó un descanso para permitir que cientos de miles de neoyorquinos salieran a votar por su nuevo defensor del pueblo en la ciudad. El rol que dejó Leticia James cuando se convirtió en fiscal general del estado. La jornada especial realizada entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche estuvo marcada por el bajo número de votantes en las mesas. Nada sorprendente, la última vez que la defensoría estuvo en manos de los votantes fue en noviembre del 2017 y en ese momento poco más de 1 millón de personas salieron a votar. La Junta de Elecciones de la ciudad de Nueva York estimó que ayer, debido a la fecha y a que los neoyorquinos tienden a votar muy poco durante elecciones primarias o especiales, el número no sería mayor a los 500 mil votantes. De ahí que los 17 candidatos emprendieran una carrera contrarreloj desde mucho antes del inicio de la jornada para terminar de ganarse el cariño de las comunidades. Algunos de ellos, acompañados de madres y hermanos, salieron a recorrer estaciones de tren, bodegas y aparentemente todas las viviendas de Nicha, o Nicha, como le dicen los americanos. Fue una campaña un poco díscola, como que no hubo esa fuerza. Pese a que las mesas de votación se cerraban a las 9 de la noche, una vez el reloj marcó las 8 de la noche, uno a uno fueron llegando los seguidores de Melissa Marvi Berito a un bar que por varias horas se convirtió en el centro de campaña de la candidata boricua. A la vez, opositores se dieron cita a las afueras del lugar, ubicado en la calle 116, la primera avenida en East Harlem, parte del distrito que Mark Viverito representó por casi 10 años. Con insultos y gritos, una mujer se robó
el espectáculo por al menos 5 minutos hasta que decidió retirarse del escenario. Y así cada quien fue tomando su parte. Los dos dominicanos no llegaron a un 10%. A un 10%. Ni Danis ni el otro contendor que estaba. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Y Danis cometió varios errores. Aparte de que tenía mucha cosa en contra. Y yo se lo hice saber el domingo. En una parte le dije, el problema no es la Viverito. El problema va a ser el africano. El afroamericano, Williams. Y él lo entendió. Pero llegó un poco más lejos con Idanis. Le dije, aparte de que tú tienes en contra al congresista y a la prensa maniatada dominicana del Alto Manhattan, que vive de la cartera y del dame lo mío, más la suma ayer del Coco Cabrera y el Pachá en contra de Idanis, hay que sumarle a esa campaña de descrédito y de ataque contra Idanis, que la maquinaria republicana y la maquinaria demócrata se pusieron de acuerdo para que Idanis no pasara. Ellos sabían que si Idanis pasaba iba a haber problemas por la postura radical de Idanis Rodríguez. Es un hombre no manipulable, con un pensamiento comunitoide, pero con mucha independencia de acción. Aparte de eso, Idanis tenía en contra la comunidad gay, que son muchísimo, más los escondidos. Tenía en contra a la policía, el New York Police Department, que son muchísimos. Tenía en contra una parte de los taxistas, que son muchísimos. Pero tenía en su contra dos piezas sumamente vitales que no tomaron en consideración. Número uno, el equipo de prensa que usó desconoce totalmente lo que es la política en los últimos tiempos. Carlos Alfredo Fatule, que jugó un rol estelar, lo que es un cómico, un humorista, que apenas tiene un par de años en Nueva York y no conoce la intríngulis. Además, quiso convertirse en un mecena sin producir una campaña que no fuera solamente a los dominicanos. Usted no puede coger a un Carlos Alfredo Fatule y llevárselo a los chinos, llevárselo a los hindúes, cuando Carlos Alfredo no sabe hablar inglés, pero tampoco habla el idioma de esa gente. Otro error cometido es hacer una campaña solamente para dominicanos a través de la televisión, que llega de Santo Domingo acartonada y una televisión mala. Perdió su plata ahí. Sabía Idanis, yo también se lo dije, que la gente no está escuchando radio ni televisión, está en el internet. Todo gira en base al celular. Todo gira en base a la tablet. Idanis no se dejó asesorar e invirtió una cantidad enorme. Se dice que en una noche, en una transmisión por uno de los canales que se usaron, y fueron uno o dos canales dominicanos solamente, dicen que en esa noche, yo no tengo la prueba, pero el informe que tengo es que él esa noche gastó $45,000 en un canal de televisión, que pudo invertirlo en otras cosas. El equipo de prensa que tenía gente bajeada, gente que la comunidad no lo ve bien. En la entrevista que a mí se me hace, y los que estuvieron ahí lo escucharon, y se lo dije delante de Idanis, el primer error era no tener todas las banderas latinoamericanas. No se trabajó para dividir el voto negro, sabiendo que los negros le guardan a los dominicanos por el huevo que puso Adriano Espaillá, la alta traición a Charles Rangel. Aparte de eso, y ustedes lo pueden ver en la plataforma de la Casa de las Amazonas, muchos dominicanos de nivel enfrentaron a Idanis, incluso hasta se le acusó de ser del PLD.
Si ustedes buscan algunas notas de los pseudos periodistas dominicanos del Alto Manhattan, se van a topar que el debate político llegó a lo personal en contra de Yanis. Y quizá una de las cosas más aberrantes para mí, y lo respeto, lo quiero y lo admiro, y es un, como un hermano, fue escuchar, y quizá fue lo que me motivó a dar el paso para apoyar a Dani, fue escuchar un spot de Mark Viverito en la voz de Ramón Aníbal Ramos. Eso para mí ha sido la puñalada más trapera que se le ha dado a la comunidad, porque de Adriano se sabe que es un traidor perenne. Pero que Ramón preste su voz para upar la división el término de la destrucción de la comunidad dominicana no cabía en mi cabeza. Cuando decidí dar el paso y se lo comuniqué a usted en una carta y luego lo grabé, yo lo que quería era demostrar que se podía hacer un trabajo en equipo como se demostró. En 5 días... un equipo de pocos pudimos lograr 325 votos. Alberto Guzmán hizo su parte. David Balcácer hizo su parte. Gabriel Balcácer hizo su parte. Bacalao con Papa hizo su parte. Dani Roja hizo su parte. Adrián desde Miami, que se mantuvo conmigo permanentemente. Y ustedes, a través de la red, hicieron también su parte. Y nosotros aportamos 325 votos directos del internet, aparte de lo que consiguió cada quien, que yo no pude cuantificar. El caso de uno que llevó 3 personas, otro que llevó 2, otro que llevó 5. Yo aporté 10 y de los 10 que aporté, me aportaron 6 personas más. Muchos de los amigos de la plataforma que son indocumentados forzaron a sus hijos y a sus familiares ciudadanos a que fueran a votar. Y salieron a votar. Entonces, ¿qué demostramos nosotros? Simple y llanamente, que si no se trabaja en equipo, no se puede crecer. No se puede crecer. La comunidad dominicana, con lo que pasó anoche, le va a llevar 50 años más conseguir un edil, porque no contamos con el congresista, y el congresista le están los negros preparando su cama para freírlo en noviembre. Y ayer se quedó demostrado que el dominicano, si se trabaja con tiempo, podríamos unificarnos otra vez. Y Danis demostró, con todos los problemas y los errores que estoy apuntalando, entre otros muchos que no voy a hablar aquí, demostró en el cierre de campaña que sí se podía agrupar a dominicanos valiosos. Dominicanos que dimos un voto de castigo en el día de ayer. Hay que acreditar en el grupo de nosotros a Máximo Padilla. Máximo Padilla se jugó la faja y públicamente le dio un apoyo en nombre del Codex a Idanis. Y no solamente eso, llegó más lejos. Sacó dinero de su propio peculio para llenar su vehículo de gasolina y comenzar a buscar personas para que fueran a votar por Idanis, cosa que no hizo ninguno de los miembros de prensa de su equipo. Porque lo que andaban eran buscando pesos, y hubo gente que le dieron de a 5,000, de a 10,000. Gente que no aportó nada, ni siquiera una idea. Ni siquiera una idea. Usted no puede, mientras no se saquen de la cabeza que el Alto Manhattan no es la dominicanidad, están presos. Están presos. El Alto Manhattan es un río de tilapias de agua dulce. Ese grupito nada más lo conocen ahí. Después no lo conoce más nadie. Y Danis tiene que retomar el camino, ver sus propios videos y comenzar a ver qué cambios él debe hacer en su forma de expresión, que no le mande miedo a ciertos sectores de esta sociedad, que lo ven a él como un tipo impenetrable. Y realmente es así. Dani ha mantenido una postura por 40 años sin variarla, porque es una línea rígida.
y ha chocado con todo el mundo y ha caído preso. Y sin embargo, los dominicanos, muchos ingratos de nosotros, en vez de darle la mano a Aidani, lo que le dieron fueron una patada por el trasero. Al perder esa oportunidad que tuvimos ahora, a nosotros nos va a costar mucho levantar cabeza. Nos va a costar mucho porque ahora sí que estamos 0-0. Porque ahora está el congresista con un grupo de lambones y con un grupo de agoreros que no hay manera de entrar. Aquí el congresista lo único que se preocupa es cuando hay una actividad en el Congreso llevarse uno o dos buses con su club de aplauso. Con su club de aplauso. Entonces, lo que pasó ayer forza a la comunidad, al liderato, al poco liderato que queda, a hacerse un planteamiento y crear una agenda de trabajo para ver dónde estuvieron los errores, dónde están los fallos y qué es lo que hay que corregir. Hemos tirado demasiado plumas al aire y se va a hacer muy difícil poderla agrupar en un solo saco. Es un trabajo que nos va a llevar muchos años, muchos años. De mi parte estoy feliz porque en 5 días demostramos lo que es un trabajo en equipo. En 5 días demostramos el respeto que ustedes nos tienen a nosotros. En 5 días demostramos que muchos somos como equipo en la Casa de las Amazonas. En 5 días demostramos que hay que contar con nosotros. Y en 5 días demostramos que al menos tenemos 350 votos que son buenísimos en política. Yo le doy las gracias a cada uno de ustedes. A David no tengo con qué pagarle porque dedicó todo el tiempo desde Santo Domingo para hacer llamadas a sus amigos y motivarlos. Al gobernador de Moca, por igual, hizo un trabajo fabuloso. A Luis Abinader, yo no soy del PRM, yo no voto, yo tengo desde que murió Magluta que no volví a votar más en la República Dominicana. Pero cuando se le tocó la puerta a través de un tercero, dijo que sí. No puedo decir lo mismo de Quique Antún. No puedo decir lo mismo de Amable Aristi Castro. No puedo decir lo mismo de Félix Cabrera. No puedo decir lo mismo de Cirilo Moronta, de Carlos Gómez, porque son carajos a la vela, trepaburras. Son nada más grandes cuando van a pescar en ese río revuelto que se presenta cada 4 años en la búsqueda del botín. Del periodismo de aquí, bueno, lo que más me gustó fue que para muchos de ellos yo soy un tipo ácido, impenetrable, un tipo que no se me puede tomar en cuenta. Fui, vi y vencí. Como le dije a David cuando vino el año pasado aquí a Nueva York. Vine, vi y vencí. Vine, vi y vencí. Y eso me pasó a mí este fin de semana. Logré traer a Gabriel al grupo. Gabriel me garantizó 150 votos en el Bronx. Garantizado. Más lo que yo pude aportar y lo que ustedes me aportaron. Esa parte fue ganancia. Esa parte fue ganancia. Y Dani no ganó, pero al menos hay que sumarle de 9 a 10 mil votos sobre los votos que él había ya logrado para posiciones pasadas. Aumentó su planilla de número, aunque no llegó a ningún lado, porque entre él y el otro dominicano no llegaron al 10%. ¿Qué tiene que hacer Idanis ahora? Pulgar el listado, ver la gente que tiene y comenzar a llamar y agrupar estructura de equipo para lo que él vaya a buscar. Yo pienso que Idanis debe madurar un poco más en estos meses el estudio de la política interna, y comenzar a buscar gente de otras comunidades, aparte de la dominicana, pero liderato chino, hindú, africano, afroamericano, de todos esos sectores. Esta es la única manera que podemos retomar el camino. Por el momento se nos llenó de piedra y nos acaba de pasar un tsunami y la comunidad dominicana queda
sin pitos y sin flautas. David. Sí, en este laboratorio que observamos, donde el señor Rodríguez salió fortalecido, porque todos los votos duros que votaron por él son gente que se mantendrán alrededor de esa persona, mantendrán alrededor de los lineamientos que él pueda trazar. Claro. Ahora bien, como tú bien señalas, lo que hay que fortalecer es el sistema de las redes sociales, mantenerse en comunicación a través del internet con miles y miles de dominicanos, que todo allá en Nueva York tienen teléfono. Todo allí tiene, todo el mundo allí está ligado de una forma u otra a las redes sociales. Hacen vida, vida pública, vida política, vida social a claro, través de las redes. Claro. Entonces, se demostró y nosotros lo demostramos a través de la plataforma que tú con mucha interés maneja, Bolívar, desde tu plataforma digital, desde tu plataforma comunicacional, diste muestra de que sí se puede a través de las redes, que sí se puede lograr y crecer, que sí se puede fortalecer el liderazgo a través de una comunicación constante, fluida, pero con criterio. Y eso es lo que tiene el señor Rodríguez, criterio. Pero ese criterio tiene que fortalecerlo en la comunicación, vuelvo y reitero, en la comunicación constante. Que no se pierda ya en estos meses, han de venir, o los años que han de venir, la comunicación con esa gente que fueron posibles claro, de mantenerse al lado de él con mucha firmeza. Claro. Sí, él debe de buscar en otra área su liderazgo, fortalecer su liderazgo en otras áreas, buscarse a los muchachos del Ecuador, buscarse a los muchachos, a los colombianos, claro, a los cubanos, a los mismos boricuas, porque hablamos prácticamente el mismo idioma y estamos pasando las mismas dificultades y el mismo estado de inseguridad, todos los latinoamericanos. Entonces, él debe de buscar esa área por ahí y fortalecerse. Y fortalecerse también con la comunidad china y con la comunidad hindú. Es decir, que él tiene todavía un hombre suficientemente joven, con suficiente capacidad. Él debe de seguir cabalgando hasta lograr la victoria final. Nosotros salimos fortalecidos. Desde el punto de vista ya particular, nosotros como plataforma y como grupo organizado, a través de tu Amazonas y de los varones que te siguen, tú tienes Bolívar, ya diste un gran paso en la consolidación de tu liderazgo como comunicador independiente, liberado de esa vaina de la corrupción y de la corruptela. Diste muestra de que sí se puede, y que nosotros llegaríamos al 100. Y estamos por encima del cero. Hay mucha gente claro, que están viendo con mucha seriedad lo que está haciendo a través de nuestra plataforma